No, no, ya no puedo seguir esperando. Ay, Alá. ¿Ahora qué pasó? En la mañana estaba sonando. No entiendo por qué no pueden contestar. Entonces ya sé lo que voy a hacer. Está bien. Feride, ¿has podido hablar con tu tía? Sí, cada 2 días. Solo quiere que le dé noticias de la colonia. Ay, mi tía. Ah, voy a abrir. Quizá es Elim. Ah, qué alegría verlas. Voy a pasar. Buenas tardes, Elim. Gracias, Melek. ¿Cómo estás? Más o menos. Creo que estoy bien. Pero estaré mejor si te quedas esta noche a cenar. Selim, acepté quedarnos a cenar, ¿está bien? Claro, sería muy lindo hacerlo. No hemos cenado juntos desde hace tiempo. Además, hay pimientos rellenos para cenar. ¿Por qué no lo dijiste desde el inicio, Zeynep? Sabes que me encantan. Zeynep ya había mencionado que te gustan. Feride cocinó, y estoy segura de que son una delicia. Bueno, ya tengo mucha hambre. Pronto saldrán. ¡Ay, excelente! Así que estarán calientes. Entonces, ¿cómo te fue, amor? Ah, pues, solo entré a 2 clases en el día. ¿No hubo nada interesante, por cómo lo dices? No, estuvieron como cualquier día. Aunque puedes ir a la cafetería durante tu descanso. Ah, sí, eso fue lo que hice. Estuve repasando los apuntes. Qué bueno, amor. Y en ese momento Selim llegó a la cafetería. Ay, cuando nos vio a mí y a Coray charlando en la mesa, no lo creerías, Feraye. Parecía que vio un fantasma. Ay, cariño, es que parecía que a la que vio era Zeynep con otro hombre y no sabía ni qué hacer con sus celos. Y por un momento pensé que iba a atacar a Coray. ¿Y qué sucedió después? Se fue a sentar a una mesa él solo. Pero seguía pensándome. No podía preguntar qué estás haciendo. Y seguramente le dio pena con toda la gente de la cafetería. ¿Qué? ¿Cómo que le dio pena? Pero ¿cómo alguien sabría lo que hay entre nosotros? Y no tiene por qué preocuparse, no es de la incumbencia de nadie. Ay, como sea, entonces me deshice de Coray y me senté cerca de él. Parecía molesto. Ay, Feraye, no puedo creerlo, no puedo creer lo que me dijo. Mejor haz lo que quieras, estoy molesto contigo y todas esas cosas. ¿Selim te dijo todo eso? Así es. Me dijo que hizo muchas cosas para protegerme de ese hombre, que arriesgó su vida porque él me valora. Sí, lo sé. Él te protegió, pero cualquiera hubiera hecho lo mismo en esa situación. Ah, no somos cualquiera, amiga. Sé que Selim tiene profundos sentimientos hacia mí, estoy segura. Pelín, no te aferres demasiado a esa idea. Creo que estás soñando. ¿Yo? ¿Piensas que estoy soñando? Está bien. Ve con tus propios ojos si esto es un sueño o no lo es. Pelín, ¿qué estás haciendo? Basta, voy a llamar a Selim. No lo hagas, Pelín. La ensalada está lista.
Oye, Selim, escúchame. ¿Puedes creer que detecté el olor de la comida desde la calle? Ay, no exageres. ¿Pero por qué lo haría, Feride? Ay, tú me conoces, nunca digo mentiras. Esto está delicioso. Le quedan deliciosas a Feride. Buenas, ¿verdad? ¿Qué están haciendo, eh? Nada, no hago nada. Sí, es obvio. Siempre les estoy diciendo que no coman con las manos, y lo hacen. ¿Qué puedo hacer? No me resisto. Además, está delicioso. ¿No quieres una? Anden, mejor váyanse a lavar. Está bien, sí, mi amor. Voy a lavarme las manos. Murat, no te las acabes. Está bien, está bien. Murat, ¿qué estás haciendo? Mira, voy a entrar a la cocina a ayudarlas. Será mejor que no los toques. ¿Pelín? Pelín. ¿Qué sucede? Selim está con ella. Además, está muy cerca, tocándose. Imposible. No, no puede ser. Ay, rayos, lo olvidé. Y Selim, contesta el teléfono, por favor, para que ya deje de sonar. Hola. Ay, Selim, iba a envejecer en el teléfono si no respondías. Ah, es que no lo escuché. Dime, ¿qué pasó? Nada. Solo te llamo para preguntar cómo estás. Ah, sí, estoy bien, te lo agradezco. Sí, ¿hablamos luego? De acuerdo. Al parecer estás ocupado. Ah, está bien, hasta luego. Selim, ¿con quién hablabas? No comprendí nada. ¿Burak? Sí, era Burak. Ah, ¿y qué es lo que quería? Me llevé sus notas y las quiere de regreso. Entiendo, está bien. ¿Cómo te atreves a hacerle esto a mi hermana? Pero un día de estos tendrás que pagar. Ya está todo listo. Le llamaré a Melek y a Feride para empezar a cenar. ¿En dónde está la niña? Señor Nekdet. ¿Qué pasa, Erkut? No pude encontrar a Elif. ¿A qué te refieres? Te envié la dirección. ¿O no fuiste? Lo hice, pero no había nadie adentro. ¿Seguro que fuiste a la casa correcta? Quizá te equivocaste. Estoy seguro. Me quedé esperando pensando en que alguien llegaría, pero no llegaron, entonces decidí irme de ahí. ¿Y si esa mujer la llevó a la finca? ¿Asuman? Sí, señor Nektet. ¿Cómo va todo en la finca? ¿Alguna noticia de aquella mujer? Así es. Acaba de llamar. Y la verdad no sé qué hacer, señor Nektet. Llamó de nuevo. ¿Y si va a la finca? No creo que venga, porque era un número de casa. Ah, entonces, ¿te llamó a tu casa? Está bien, Asuman. Te llamaré después. No, que no había nadie en casa, Erkut. Señor Nekdet, mire, cuando... Erkut, vamos a hablar de esto después. ¡Hilmi! ¡Bekir!
Abran la puerta. Está abierta, señor. Es hora de entrar. Señor, parece que no hay nadie adentro. Hazlo. Búsquenla. Sea. Ahí está. Esa es la casa de mi papá. Anda, pequeña. Ya lo sé. Descuida. Ya es hora de que te encuentres con tu familia. Me hubiera gustado no haber dejado a Inzi en la casa, señora Rabia. Hubiera venido con nosotras. Me gustaría presentársela a mi mamá. Lo harás otro día, cariño. Porque primero quiero que veas a tus padres después de todo este tiempo. Anda, mi amor. ¿En dónde diablos está esa mujer? Ya, papá, ¿cómo lo voy a saber? ¿Estás segura de que no han venido? ¿Lo estás? Bueno, si hubieran venido habría un gran escándalo, créeme. Entonces, ¿a dónde diablos llevó a la niña esa mujer, Asuman? Fui a su casa y estaba vacía. ¡Shh! ¡Deja de gritar! Alguien puede venir. Sí, de cualquier forma, ya estamos muertos. ¿Qué no entiendes? Esto no puede ser verdad. ¿En dónde diablos están? ¿Dónde? Ya he estado aquí, ya he venido a la finca. ¿A dónde crees que vas, mocosa? ¡Suélteme, por favor! ¡Suélteme! ¡Cállate! ¡Deja de moverte, niña! ¡Tonta! ¡Deja de gritar! ¡Me las vas a pagar cuando estemos en casa! Zemal, te lo pido, déjala, por favor, suéltala, déjala ir. ¡Suelte mi brazo! Escúcheme, si se atreve a decir algo. Si comete un error, señora Rabia, la voy a matar. Escúchame, si sigues gritando, te voy a lastimar. ¡Zemal! ¡Zemal, por favor, detente! ¡Suéltala! ¡Déjala, Zemal! ¡Suficiente, niña! ¡Te digo que dejes de gritar! ¡Déjala, por favor! ¡Te ruego que la dejes! ¡Te lo ruego, por favor! ¡Suéltala! ¡Te lo pido, por favor! Mi papá se tiene que alejar lo más pronto posible de la casa. O si no, estaré muerta y este será mi fin. Creo que ya se fueron. Mientras, voy a distraer a la familia. ¡Ya! ¡Aléjese de aquí! ¡O le voy a hacer daño! ¡Señora Rabia! ¿Qué le hizo? ¡Ayúdenme! ¡Que te calles! ¡Cállate! ¡Me manchaste toda la mano de tu asquerosa saliva! ¡Maldita mocosa! Que hacer algo, o si no voy a estar muerta. Piensa, Asuman, piensa. Si atraigo la atención de la familia, mi papá se llevará el lift antes de que alguien los vea.
¿Pero por qué no llegan? ¡Ay, esto no puede ser! ¿Asuman qué pasó? Es que quería servirles té, pero sin querer se me resbaló la charola. Eso no era necesario, Asuman. Yo ya lo estaba preparando. Bueno, esta vez quería prepararlo yo, pero se me resbaló la charola. ¿Y te lastimaste? No, solo que las tazas están rotas. No te preocupes. Solo fue un accidente. Está bien, tranquila. Ahora lo limpiamos. Sí, gracias. Señor Nekdet, la casa está vacía. ¿Buscaron por todas partes? Así es, pero no hay nadie dentro de la casa. Disculpe, señor Nekdet. Sé mal. Me las vas a pagar. Erkut en verdad tenía razón. ¡Que te calles! ¡Cállate! ¡Me manchaste toda la mano de tu asquerosa saliva! ¡Maldita mocosa! ¡Que te calles! Señor Semal, por favor, déjeme ir. ¡Pero si yo nunca le he hecho nada! ¿De dónde salió ese auto? ¡Maldita sea! ¡Papá! ¡Papá! ¡Cállate! ¡Papá! ¡No grites! ¡Papá! ¡Por favor, suélteme! ¡Ayuda! ¡Por favor, ayúdenme! ¡No te calles, niña! ¡Cállate! ¡Ayuda! ¡Si no quieres que te golpee! ¡Papá! ¡Papá! Ay, siento que mi corazón está a punto de estallar. Es que no entiendo cómo se me pudo resbalar la charola. Fue un accidente, no hay ningún problema. Les prometo que no volverá a suceder. Lo siento, en verdad. Lo siento mucho, perdónenme. Asuman, por favor, tranquilízate. Ya llegó. Kenan se encontrará con la señora Rabia. Si ella me llega a ver aquí, estoy muerta. ¿Asuman? ¿Asuman? ¿Estás bien? ¡Ay! ¡Ay, es que mi dedo me ha empezado a sangrar! Bueno, déjame ver. No, no lo mires. Es que... ay, creo que no les he dicho, pero tengo fobia a la sangre. Disculpen, no puedo más. ¿Puedo ir a buscar una venda? Sí, está bien. Ve por ella. Señora, ¿puede escucharme? Señora, dígame, ¿qué le sucede? La niña. Señora, por favor, ¿qué fue lo que le pasó? No pude prevenirlo. ¿Qué no pudo prevenir? Dígame a qué se refiere, por favor. ¿Alguien le hizo daño, señora? ¿Puede recordarlo? Puede ser. Ahora tenía que pasar esto. Tú eres únicamente una anciana. ¿Por qué te metes en lo que no te importa? ¿Qué tal si le cuenta a Kenan todo lo que pasó? Uf, eso no puede ser verdad. Si la señora Rabia me ve aquí, estoy muerta. Seguramente les va a contar todo lo que pasó. Se molestará el señor Nekdet conmigo.
y solo estaré con Kenan en mis sueños. ¿Ahora qué va a pasar? ¡Señor Zemal! ¿Por qué está haciendo esto? ¡Me está lastimando! ¡Por favor, déjeme! ¡Que te calles! ¡Nunca dejas de hablar, hablar y hablar! ¡Mira, niña, solo camina y no causes problemas! ¡Ayuda! ¡Por favor, ayuda! ¡Que te calles, maldito sea! ¿Qué acabas de hacer, niña? ¡Eres un animal! ¡Regresa! ¡Te cortaré la cabeza! ¿Pero quién es esta mujer, hijo? ¿Qué fue lo que pasó? No lo sé, madre. Estaba junto a la puerta, inconsciente. Ay, qué triste. ¿Frente a nuestra puerta? Así es. Parece que está volviendo en sí. Voy a traerle un poco de agua. ¿Dónde estoy? No tenga miedo, señora. Aquí está a salvo. ¿Cómo se siente? Estoy bien. Estoy bien. Estaba desmayada. ¿Lo olvidó? Escuche. Beba un poco de agua, señora. ¿Es usted Kenan Emiroglu? Así es. Vaya de inmediato a rescatar a su hija. ¿Qué? ¿Kenan qué dijo? No entendí lo que me dijo. Alguien se llevó a su hija. ¿Qué es lo que quiere decir? A Elif me refiero. A Elif. No, es imposible. Hijo, voy a perder la razón. Ese hombre la secuestró. Se la llevó de aquí. Vaya a rescatar a su hija. ¿Qué hombre dice? ¿A qué se refiere? No pueden haber llegado muy lejos, señor. Deben estar todavía en la calle. Apresúrese y rescate a Elif. Ahora vuelvo, iré a buscarla. Llama a un doctor ahora. Hija, ¿podrás estar tan cerca? Alá, por favor, ayúdame. Maldita sea. Salió de la casa apresurado. Estoy segura que lo sabe. ¿Y si le contó todo la señora Rabia? ¿Ahora qué voy a hacer? Mi papá. ¡Elif! ¿En dónde estás, niña? ¡Regresa o te irá muy mal! ¡Elif! ¿A dónde se metió esa niña? ¿En dónde te escondiste? ¿Asuman? Papá, te alejaste de la finca, ¿verdad? Estoy bastante lejos de la casa, pero se me escapó esa niña. ¿En serio? Sí. La estoy buscando, Asuman. ¿Qué pasó? ¿Hay alguna novedad? Kenan metió a la casa a la señora Rabia cuando la vio en la entrada. ¿Qué? ¿Que la metió a la casa? Uh-huh. No puede ser. Seguramente ya les contó todo lo que pasó. ¿Verdad? No he podido salir de mi habitación por el miedo de que alguien me vea. Pero el señor Kenan salió de la casa corriendo. Seguro ya lo sabe. ¿Qué es esa idiota? Ten cuidado, ¿está bien? Puede que te llegue a ver en la calle. Está bien, está bien. Nos vemos. ¿En dónde diablos estás? Te voy a romper las piernas. ¡Sal de ahí, tonta mocosa! ¡Elif! Tengo que correr más rápido. Tengo que llegar con mi papá antes de que me atrapen. ¿En dónde estás, hija? ¿En dónde?
Te voy a encontrar, amor. Alá, por favor, ayúdame. Alá, que nada le pase a mi hija. Necesito encontrarla, por favor. Ay, no puedo creer lo que está pasando. No pude detenerlo. No pude proteger a mi niña. Señora, dígame, ¿cómo está? ¿Se encuentra mejor? Ay, mi cabeza. Me duele mucho mi cabeza. ¿Cómo se siente? ¿Qué hacemos, señora Liye? Ay, no lo sé, Tulay. El doctor no debe tardar en llegar a casa. A Tulay, ¿puedes traer un aparato que está en esos cajones? Es para medir la presión. Está bien, ya voy, señora. No se preocupe, se recuperará. El doctor pronto estará aquí. ¿Qué pasa, Tulay? ¿Cómo está la presión? Señora Liye, es muy alta. 24. Eso no puede ser. Está muy alta. Hay que hacer algo. Tulay, ¿y si le damos una pastilla para la presión? El doctor no tarda en llegar. Mejor hay que esperarlo. Está delicioso, Feride. Muchas gracias. Buen provecho. Selim, ¿comiste de los pimientos rellenos de la cena? No me comí nada. Revisé si estaban cocidos. Ojalá que hayas dejado algo para cenar. Dime, hermano. Selim, ¿dónde estás? En casa de Melek. Está bien. Ve a la carretera cerca del bosque. ¿Algo sucedió? Selim, ¿qué pasó? Encontré a una señora desmayada frente a nuestra puerta, hermano. ¿Una señora? ¿Quién es? Aún no sé su nombre. Dijo que nos había traído a Elif. ¿Elif, dijiste? Selim, ¿qué pasó? ¿Hay noticias de mi hija? Espera un minuto, Melek. Y... hermano, ¿qué dijiste? Algo está pasando, Zeynep. Está bien, Melek, tranquila, ahora lo sabremos. Hermano, ¿pero quién es este hombre? Bueno, no lo sé, Selim. Vamos, ve a donde te dije. Está bien, voy ahora mismo. ¿Qué pasó, Selim? Elif. Selim, di qué es lo que pasa con Elif. Dijo que una señora llevó a Elif a la finca. ¿Qué? ¿Pero quién es? ¿Entonces mi hija está en la finca? No. ¿Dónde está Selim? No sé dónde. ¿Qué dices? Dijo que un hombre golpeó a la señora y secuestró a Elif. ¿Qué? Pero dijo que no pudieron ir muy lejos y ahora que Nan los persigue. Elif, ojalá que la salve. Que no le pase nada a mi hija. Estoy exhausta. Ya no puedo seguir corriendo. ¡Te encontré, niña! Ahora sí,
Te voy a colgar de tu cabello. Me las vas a pagar y luego te vas a arrepentir, mocosa. ¡Oh, suélteme! ¿Quién es con mi padre? ¡Yo no hice nada! ¡Ayuda! ¡Cállate, por favor, niña! ¡Ayuda! Estoy muy cerca de ella. Tengo que encontrarla. Alá, por favor. ¡Por favor! Están listos, ¿verdad? Ay, mi corazón está a punto de estallar. Ojalá que lleguemos a tiempo. Eso deseo. Deseo que la encontremos, Melek. Melek, no te preocupes. Estoy seguro que la encontrarás. Ojalá. Hay que irnos deprisa. Aquí está la camioneta. Ya no tengo escapatoria. Si la señora Rabia dice todo, estaré muerta. Uf. Y si Kenan encuentra a Liv también. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que ya no tengo ninguna opción. Estoy muerta. No puedo salvarme. Y si se enteran de que Liv estaba en nuestra casa, Kenan no será lo único que voy a perder. ¡Ay, maldita sea! ¡Es que no puedo hacer nada! ¡Elif! ¿Dónde estás, Elif? ¡Elif, ¿en dónde estás, mi amor? ¡Elif! ¡Elif! ¡Camina! ¡Anda! ¡Te digo que camines! ¡Suélteme! ¡Que me suelte! ¡Déjeme! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡No quiero! ¡No quiero ir con usted! ¡Señor, por favor, suélteme! ¡Quiero ir con mi familia! Escúchame. Si no dejas de gritar, te voy a cortar las piernas. ¡No puede ser! Mírame, cállate ya, o te voy a tener que golpear, niña. Haz lo que te digo. ¡Vamos! ¡Papá! ¡Elif, ¿dónde estás, hija? ¿Papá? ¡Es mi papá, señor! ¿Qué dijiste? ¿Qué diablos dijiste? ¿Eh? ¡Elif! ¡Suélteme! ¡Quiero ir con mi papá! Mírame, ¿qué diablos estás diciendo, eh? ¡Papá, por aquí! Cállate. Cállate ya. Voy a quitar mi mano. Pero, si vuelves a hacer un solo ruido, te prometo que en tu vida volverás a ver a tu padre. ¿Entendiste? Más te vale. Ahora hay que tener mucho cuidado. Anda, camina rápido. ¡Papá! ¡Maldita! Escúchame, niña. Escúchame. Si no quieres que te arranque las piernas, entonces tienes que hacer lo que te digo. ¡Papá! ¡Papá, no dejes que me lleve! Quiero que vuelvas a gritar, niña. ¿Eh? ¡Oh, anda! Si vuelves a dar un solo grito, te mataré. Oye, Selim. Será mejor que nos vayamos por otro lado, ¿no crees? Por todo el tránsito. Está bien. Tienes razón, Murat. Ojalá que pueda ver a mi hija otra vez. No saben cuánto lo deseo. Seguro que sí, Melek. Ya estamos muy cerca de Liv. Tranquila, por favor. Ya no puedo más, Zeynep. Esta vez quiero regresar a casa con mi hija. Deseo que así sea, Melek. Ojalá. Zeynep, ¿crees que mi sueño se haya hecho realidad? Te lo dije, Melek. ¿Ves? Te lo dije. Justo como lo soñé. Una señora trajo a mi hija a casa. Pero no he podido abrazarla. La secuestraron. No he podido verla ni besarla. Ya, Melek, no digas eso, ni lo pienses. Encontrarás a Elif, la encontrarás. Selim,
Conduce más rápido. Elif, cariño mío, por favor, resiste, te lo pido. No se preocupe, el doctor acaba de llegar. Por aquí, doctor. Ella es la paciente. Apresúrese, doctor. Tiene la presión muy alta. ¿Hace cuánto que revisaron su presión? Hace unos 15 minutos. Aquí está el aparato que utilizamos. Su presión era altísima. Está bien. ¿Cómo se encuentra? La tiene muy alta. Ay, qué pena. Pero ahora, doctor, ¿qué hacemos? ¿Tenemos que llevarla al hospital? No, ahora la tengo que inyectar primero, señora. Tenemos que bajarle la presión. Ojalá que se recupere pronto. Señora, disculpe, pero no se ve muy bien. Tranquilícese, por favor. Estoy bien, Tulay. Estoy pensando en Kenan, en dónde estará. Espero que se encuentre bien. ¡Elif! ¡Hija! ¡Elif! ¡Elif! Esto no va a funcionar. Comisario, soy Kenan. Kenan Emiroglu. Mi hija Elif se encuentra muy cerca de la finca. Por favor, vengan de inmediato. Estoy en el bosque. Ahora su presión ha bajado. ¿Significa que la inyección funcionó? Creo que sí. Ya se ve mucho mejor. Y dígame, ¿ha tenido problemas con su presión? ¿Toma pastillas con regularidad? Es que no lo sé. A decir verdad, doctor, no conocemos a esta señora. Se desmayó frente a nuestra puerta de entrada. Mi hijo la vio y la trajo. Comprendo. Qué bueno que la trajo, señora. La presión alta es algo muy riesgoso. Entonces, ¿cómo se encuentra? ¿Ya está estabilizada? Ya no hay ningún peligro, señora. Quizá esté así por un tiempo, ya que la inyección que le di tiene ese efecto. Si hay algún problema, llámeme. Sí, está bien. Le agradezco mucho, doctor. No hay problema. Yo le abriré la puerta. No, no se preocupe, señora. Cuídese, hasta pronto. Muchas gracias. Buen día. Buen día. ¿Aún no tenemos noticias sobre su hijo, señora Lille? Todavía no. Estoy pensando en él. Tenemos que decirle a Melek lo que pasa. Espero que mi hijo se encuentre a salvo y bien. ¿Qué diablos está haciendo ese idiota? Selim, está bien, ten cuidado. La calle no termina. ¡Más rápido! Ya, Melek, ya estamos por llegar, tranquilízate. ¿Quién será ese hombre? ¿A dónde lleva a mi pequeña hija? Si no la encuentro, y si no llegamos y pierdo a mi hija de nuevo. Por favor, tranquilízate, no pienses eso. Mi teléfono. ¿Quién habla? ¿Es Kenan Melek? Aliye. ¿Hola? Sí, Aliye, dígame. Ajá. Lo sé, por supuesto. Kenan y Selim nos dijeron lo que pasó. Vamos a buscarla. Señora, ya vamos en camino. No. Ya no lo puedo soportar más. Ya, Melek. Está bien. Está bien. ¡Suélteme! ¡Yo puedo caminar sola! ¿Tú sola? ¡Qué graciosa eres! ¿Acaso me quieres engañar? Ya, por favor, suelte mi brazo. Mira, mira, ya deja de moverte. ¡Ya basta! Ya me cansé de agarrarte. Me duelen las manos. Ya no puedo, mocosa.
Oh, maldita sea. Viene un auto. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Cállate. Si no lo haces, te cortaré la lengua y se la daré a los perros, mocosa. Camina. Camina rápido. ¡Ayúdenme! ¡Cállate! ¡Silencio! ¡Cállate! ¡Silencio! ¡Papá! ¡Silencio! ¿En dónde está mi hija? ¿En dónde, cariño? Deseo poder verla y poder abrazarla. Me encontraré con ella, ¿verdad? Esto terminará pronto. Ojalá, Melek. Tranquila. Mi hermano ya la está buscando. Mi hermano hace todo lo posible. La vamos a encontrar. Te mataré, ese mal. ¡Ya verás! Hola. ¿Dónde estás, idiota? ¿Por qué no respondes el teléfono? Lo escuché, señor. ¿Qué pasó? ¿Qué crees que pasó? Perdiste a Elif. Supe que esa tonta señora se la llevó. ¿Quién sabe a dónde se metió? Elif está... Pero yo tengo la culpa por encargarte a la niña, idiota. Eres un bueno para nada. Ya ni siquiera me sirves. Ni siquiera sirves para responder al teléfono. Por tu culpa, perdimos a la niña. Eres un idiota. Sí, pero Elif está... Pero tuve que haberte matado cuando dejaste entrar a tus estúpidos amigos para apostar en tu casa, Semal. Si esa señora se le entrega a Kenan, escúchame muy bien, Semal. Yo mismo voy a ir a matarte. ¡Eres un imbécil! ¿Qué? ¡Ya basta! ¡Deje de decir estupideces! ¿A quién cree usted que está amenazando? ¿Quién se cree que es? ¿Está loco o qué? No me levantes la voz. ¿Quién te crees? Escúcheme, señor Megdeth. Elif está conmigo, pero ahora no se la voy a entregar después de lo que me dijo.